problema con la federación de residuos inflados. De residuos inflados de costos de viáticos de los viajes, ¿no? Nosotros no sabemos si es verdad o es mentira. ¿Por qué? Porque no tenemos los recibos de las jugadoras y las jugadoras no quieren hablar de eso. Supongo que lo deben estar solucionando. Si es que hay algo que solucionar, también, dicho sea de paso, ¿no? Lo están solucionando entre ellos. ¿Cómo tiene que ser en realidad? ¿Cómo tiene que ser? Esa información, en caso haya sido verdad, si se está por solucionar, yo creo que ha sido de verdad tendencioso y hasta cierto punto tonto sacarla, porque para empezar los periodistas nos tenemos que cuidar mucho sobre lo que podemos probar y sí, lo que no podemos probar. Sí, tengan mucho cuidado, ¿eh? Porque nosotros siempre andamos al borde de la carta notarial. Así es. Así que sabemos esto. Así es. Tienes que tener pruebas de lo que está ocurriendo. Y probablemente sí tenía las pruebas, pero no se sabía la historia completa. Yo no puedo hablar de lo que está pasando en este momento porque no se sabe. Es algo que la federación tiene que resolver y que la federación dirá lo que tenga que decir. Pero en mis épocas en la federación, en mis épocas antiguas en la federación, la federación no es que inflara los recibos. Pasaba los recibos y te los pagaba luego. Sí, también era cierto. Ha sí. pasado. No estoy diciendo que eso es lo que ha pasado ahora. No estoy diciendo que eso esté bien. Es pésimo. Pero ha pasado que las federaciones a veces pasan un recibo. La Federación Peruana de Voleibol pasa un recibo y después te lo paga. Y a veces no te avisa que lo pasó. Entonces uno revisa su estado con la SUNAT y se encuentra montos que a veces no son, pues, ¿no? Pero realmente espero que las jugadoras hayan solucionado esto con la federación, si es que ha habido algo que solucionar, porque yo no sé y las jugadoras no han salido a declarar nada. Y en realidad esa es una acusación muy grave. Es muy grave porque hay que tener mucho cuidado. Es que es una acusación penal. Imagínate que fuese cierto. O sea, la SUNAT se viene encima. Exacto. Hay que tener mucho cuidado cuando uno habla de esas cosas, porque uno no puede mancillar la reputación de una persona o una institución sin pruebas. Esa es la verdad de las cosas. Nosotros, la verdad es que, mira, si es que ha pasado, a mí no me sorprendería por las razones que dijo Tony y porque, bueno, pues, ¿no? Digamos, no son las personas con la mejor reputación del mundo, ¿no? Y ahorita, claro, ante los ojos de la gente, no están muy bien vistas. Pero hay que tener mucho cuidado con ese tipo de afirmaciones. Y no solamente la prensa, sino también los periodistas, perdón, sino también los fans y todo eso. Porque realmente crea ciertos desquebrajamientos en el equipo que no están bien. Si las jugadoras tienen algún problema de este tipo, los medios tenemos las puertas abiertas para recibirlas y que ellas puedan comentar sus problemas. Pero mientras ellas decidan resolver las cosas internamente, yo apoyo eso porque es parte de apoyar el vóley también. Sí, sí, sí. Es bueno, en este momento todos estamos para sumar. Exacto. El que no quiera sumar, que se vaya. Si no estás aquí para comenzar a arreglar las cosas, para comenzar un buen proyecto, para que todos estemos en la misma página de cómo queremos hacer crecer el vóley, mejor no hables. Por ahí vi un comentario de que yo apenas lo leí y lo compartí en 5 grupos para que todo el mundo se enterara. Sí, pues así es en internet. Sí, loco. Es que sí, es obviamente, ¿no? Un medio con tantos seguidores. Pero también a nosotros nuestro videito también compártelo en 5 grupos. Compártanos.